El Señor nos hizo y somos suyos. Sean bienvenidos a su programa Fieles en lo Poco, hoy lunes 19 de octubre. El Señor sigue exhortándonos, hablándonos, invitándonos a través de su palabra e indicándonos cómo debemos vivir nosotros los cristianos, dándonos las herramientas necesarias para ser buenos cristianos, llevando ese mensaje de esperanza a cada uno de nuestros hogares y de nuestras familias. Por eso dispongámonos en este día para orar con el Salmo de hoy. Salmo 99. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Queridos hermanos, hoy meditaremos con el Salmo 99. Reciban mi saludo a este espacio de meditación, esperando que le estén dando mucho me gusta y compartiendo estos videos para que en este mes de las misiones cada vez sean más y más los que reciban este mensaje brevísimo sobre el Salmo del día. Hoy, San Pablo de la Cruz, un santo que también nos deja un preámbulo muy hermoso, un testimonio de lo que significa amar la cruz. Esa cruz en la que Cristo dio la vida y aprender, por supuesto, también a llevar nuestra cruz de cada día. Aunque debo decirle a todos ustedes, queridos seguidores de este programa, que nosotros somos una parranda de consentidos. Eso nos dice hoy el Salmo 99. Dice, somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. ¿Eso no es acaso sentirse consentido? ¿Ser parte de un rebaño? No estamos abandonados, no estamos sin rumbo, no estamos en medio de un mar de zozobras. Tenemos ya un rebaño, tenemos un grupo, tenemos un cuerpo que se llama Iglesia y tenemos un pastor que es el mismo Jesucristo. Y varias veces hemos escuchado las características de ese pastor y Jesús mismo lo dijo en el Evangelio, yo soy el buen pastor. Por eso digo que somos unos consentidos y no nos damos cuenta de la fortuna que tenemos al ser precisamente parte de este rebaño. Somos fáciles víctimas para más bien buscar división. Somos como esas ovejas ariscas, ovejas que nos gusta armar por ahí bochinche en medio de nuestro rebaño, sembrando divisiones, hablando mal de los sacerdotes o de la iglesia. Claro, la iglesia ha cometido errores. Hasta los mismos santos padres, los papas, se han arrodillado a pedir perdón por los errores de cualquier miembro de la iglesia. Pero por eso no podemos olvidar que somos todos un rebaño y que estamos bajo el cuidado de Dios. Si nosotros somos sus ovejas, significa que Dios nos cuida. Como dicen los salmos también, nos lleva sobre sus hombros, da de comer a las débiles, reconforta a las que están enfermas. Entonces, queridos hermanos, si queremos ir a fuentes tranquilas, comer pastos abundantes, dejemos que sea el Señor el que nos guíe y vivamos felices en medio de este rebaño.